mencionado, que no aparecen los registros. Entonces, obviamente, pues hay una situación ahí que tendrán que aclarar. ¿Cuál sería el llamado ahí para el gobernador? Que ponga atención, porque él es al que le corresponde tomar cartas en el asunto y que, bueno, pues atienda las necesidades de un municipio que tiene más de 200,000 habitantes y que necesita un hospital. Se queja mucho la gente precisamente por eso, porque tienen que ir hasta Nezahualcóyotl o a Chimalhuacán a que los atiendan. Gastan mucho en pasajes y luego si la urgencia es por la noche, es pues todavía más problemático para ellos. Sí, sí, definitivamente el hospital pues surge aquí en el municipio. Digo, sobre todo por la cantidad de gente que hay, que habita aquí en Chicoloapan. Y bueno, bien es cierto que también tenemos un convenio con el hospital de Iztapaluca, donde se canalizan algunas personas que necesiten esa hospitalización. Ahora ya tienen año y medio gobernando Morena y todavía no se ven resultados. ¿Hará falta más presión por parte de la presidenta? Mira, nosotros hemos aportado desde mi posición como consejero de Morena y además preocupado por... Yo tengo aquí, les vuelvo a repetir, más de 35 años viviendo, donde aquí me casé, aquí nacieron mis hijos, ahora mis nietos se casaron con gente aquí y yo le aporto mi granito de arena. Y con muchas otras gentes que se han comprometido, bueno, apoyamos, porque la presidenta municipal no puede sola, necesita de toda la gente. Por eso la cuarta transformación, pues eres tú, soy yo, somos todos. Entonces necesita a todos. ¿Para qué? Para que le ayudemos. Y que si hay algún acto de corrupción, la gente lo denuncie. Que la gente lo denuncie. Porque no podemos permitir que haya ninguna situación que empañe un buen gobierno. Porque Morena hoy gobierna y gobierna bien. Y no me refiero únicamente a la presidenta municipal, sino a toda la gente que le ayuda para que eso funcione. Todo ese equipo que la rodea, que es la que hace que haya un buen gobierno. ¿Algo que me quieras agregar? Pues agradecerles y decirles que, bueno, sí se puede. A mí me comentaban, y lo vuelvo a repetir, hace rato en alguna otra ocasión me preguntaban, y que por los jóvenes, ¿qué pudiéramos hacer por los jóvenes? Yo quiero decirles que nosotros estamos haciendo también convenios con algunas escuelas. ¿Para qué? Para que el joven que quiere estudiar, le ayudemos para que estudie. Y quien quiera trabajar, busquémosle el apoyo para ayudarle a conseguir un trabajo. Mira, yo vengo de la Merced. Parte de mi niñez, mi juventud, viví en la Merced y luego me fui a la Central de Abastos. Yo soy comerciante de toda mi vida y Dios me dio la oportunidad de darle a mis hijos una buena educación. ¿Pero por qué lo puedo hacer? Porque hubo mucha gente que me ayudó, mucha gente que me brindó la oportunidad de crecer, de hacer algo en la vida y ser un agente de bien. ¿Por qué no lo voy a hacer yo con tantos jóvenes que lo necesitan? Con mucho gusto lo voy a hacer. Lo que esté en mis posibilidades lo voy a hacer con mucho gusto. Así como a mí me ayudaron, yo también quiero ayudar. ¿Qué espera de este próximo año que falta, que va a ser muy corto, porque la elección que se llegue? Pues mira, la conclusión y seguir trabajando y seguir apoyando para la cuarta transformación. Porque como dice el presidente, él de arriba hacia abajo, nosotros tenemos que ir de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Para que nos vaya bien a todos. Don Samuel, de eso se trata. Como delegado estatal en estas elecciones 2021 que estamos a la vuelta, ¿qué va a pasar? ¿Se van a elegir candidatos? ¿Va a haber consenso? ¿Va a haber un cambio de dirigencia estatal? ¿Qué va a pasar? Mira, nuestro presidente nacional, el licenciado Mario Delgado, acaba de mandar un comunicado donde todo se va a resolver por encuestas. Ya no va a haber asambleas, sino va a ser por encuestas. El pueblo es el que va a decidir. La gente en cada distrito, en cada municipio, en cada estado, son los que van a decidir quién tiene que gobernar, quién tiene que ir, no a un cargo, sino a un encargo. Porque la gente piensa que va por un cargo, no, es un encargo para que ayude, para que administre los bienes de la gente. Entonces ellos tienen que decidir hoy quién quiere que sea la gente que los va a gobernar, que les va a ayudar a poner orden, respeto primero, luego orden, y que además honre la palabra, porque esa es la única firma en política, honrar la palabra, y no más en política, en la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces podrá haber varias encuestas en cada municipio, dependiendo claro, de los candidatos. Claro, mira, para la presidencia nacional y secretaría general de Morena hubo 105 candidatos,
nada más para dos puestos a nivel nacional. Imagínate cuántos va a haber en cada uno. Pero todo el mundo tiene aspiraciones, pero la gente va a decidir quién sí quiere que sea su próximo diputado, diputada, presidente o presidenta municipal. La gente es la que va a decidir. ¿No será más engorroso eso? No, porque ya no es de que alguien se esté quejando de que si fue un grupo, que si fue otro grupo. No, la gente va a decidir y eso nos parece correcto, ¿sí? Que no sea de que, porque yo me llevo bien con Mario Delgado, me llevo bien con tal grupo, o soy cercano a tal grupo, ya voy a decir, no, eso se acabó. Y a nosotros nos parece muy correcto. Y además el presidente, todavía hoy lo volvió a reiterar, todo aquel que quiera ir a un cargo nuevamente deberá renunciar este fin de semana, hasta el sábado tienen de plazo, porque bien es cierto que en el Estado de México dice la Constitución que pueden renunciar 24 horas antes, pero yo no creo que eso sea correcto. Además, la gente que quiera participar tiene que tener calidad moral y renunciar y decir, ¿sabes qué? Quiero ir a un cargo, que eso debe ser lo correcto, ¿no? Entonces, no puedes estar desde el gobierno y decir 24 horas, porque yo quiero participar en tal encargo. No cargos, encargos, que son a los que se van a elegir. Finalmente, de Hidalgo y Coahuila, ¿qué les dejan esta elección que acaba de pasar? Una gran lección. Desde mi punto de vista, una gran lección. ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece, y esto es un aprendizaje. Que no porque tengas el logo de Morena, eso significa que vas a ganar. Tienes que trabajar, tienes que hacer tu labor social en tu sección, en tu municipio, en tu estado. Y bueno, por eso tenemos que ir con los mejores hombres y con las mejores mujeres. Porque no nada más se trata de los 3,500,000 que hay en el país, o de los 10,000 de Chicoloapan, o de los 20,000 de Ciudad Nezahualcóyotl, o de los 30,000 de Texcoco, no, sino de la gente que votó por un proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque hay 3,450,000 en el país afiliados a Morena, y votaron 30 millones por el presidente. Quiere decir que 26,500,000 gente que no está afiliada a Morena cree en la Cuarta Transformación, y hoy más de 60 millones creen en el proyecto del presidente. Entonces, tenemos que ir con todos y no etiquetar a nadie. Finalmente, en cada municipio, en cada estado, tenemos que ir con las mejores y los mejores hombres de cada municipio y de cada estado. ¿Para qué? Para que haya un buen gobierno. Y ayudamos en todo el que cree en la Cuarta Transformación. Y el que no, pues que no venga a estorbar, porque lo más importante son las familias de cada quien, ¿no? Samuel, dices que la presidenta ha hecho un buen trabajo. ¿Qué nos puede decir un diputado federal, un diputado local, que casi no se ven por ahí? Mira, dijera el presidente, ¿no? Y todos nosotros, yo creo, eso ya la misma ciudadanía se los reclamará, ¿no? Si ellos consideran que hicieron un buen trabajo, pues ahí van a tener la encuesta, a ver si es cierto que la comunidad les va a decir, sí, es un buen trabajo, diputado, voy a volver a votar por ti. Pues quiere decir que no les va a ir muy bien, si es que quieren volverlo a intentar, ¿no? Entonces, pero espero que, bueno, que la gente participe, y sobre todo todos ustedes, que son parte fundamental en este proyecto de la Cuarta Transformación. Los medios de comunicación son bien importantes, entonces tienen una responsabilidad de ser objetivos y de que esto transite bien, porque el presidente hoy necesita a todos los medios de buena fe y que crean en la Cuarta Transformación para que ayudemos en todo esto. Gracias. ¿Cuáles son las estrategias que utilizará Morena para, pues, hacer de Morena un fortalecimiento y unas plataformas sólidas? Mira, primero tiene que haber convicción. Tiene que haber convicción. Tiene que haber respeto. Tiene que haber orden. Y que honremos la palabra. Son cosas fundamentales. Y no nada más en política, en la vida misma de uno. Para que una familia florezca y le vaya bien, tiene que haber respeto. ¿Cuáles son las estrategias? Las estrategias son esas. Y aparte, a ver, mira, lo platicaban algunas gentes. ¿Qué labores hacemos, por ejemplo, en lo personal? ¿Qué hemos hecho? Pues hemos ayudado a sanitizar algunas, más de 10,000 casas en Chicoloapan y en otros municipios. Sí, son labores que tenemos que hacer entre todos, o sea, poner nuestro granito de arena, ¿sí? Y hablarle a otros amigos. Mira, en las jornadas, por ejemplo, ¿qué les pedimos a los abogados? Que nos regalen tiempo. ¿Qué les pedimos a las enfermeras? Tiempo. Que a los doctores, tiempo, que nos ayuden con eso, para que vayan, que acabemos transformando el país, pero entre todos, solos no podemos. Necesitamos de ustedes que lo divulguen.
que lo platiquen. Entonces somos un equipo, ustedes es una parte, nosotros otra, pero además que sea transparente, que eso es bien importante. ¿Y de qué manera pretende?